Hola, hola, ¿qué tal amigos? Feliz tarde, bienvenidos este 15 de mayo de 2023 acá al aire con Arly, por supuesto con todo el amor del mundo como siempre. Hoy estaremos hablando con con una invitada fabulosa, además de un tema súper interesante, no solo para acá, para Venezuela, sino que también a nivel latinoamericano. Por eso el día de hoy quisimos traerles este tema que definitivamente está dando mucho de qué hablar. Además, lo titulamos Una terapia posible. Ya estaremos pues dando la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Yo quiero agradecer, por supuesto, a todo mi equipo de Mundo Holístico TV, a Edith, que está allí presente y que hace posible que día a día estemos acá conectados con ustedes, por supuesto, a todo el equipo, a Dani, a todos quienes hacen posible que cada uno de los terapeutas y, por supuesto, cada uno de los presentadores estemos acá conectados con ustedes a través de la señal de Mundo Holístico TV. Nosotros podemos transmitir a través de nuestro YouTube, tanto en Mundo Holístico como también a través del programa En Al Aire con Arly. Puedes conectarte y de inmediato vas a poder estar allí en contacto con nosotros. También a través de nuestro Instagram, en Instagram, arroba al aire con Arly, igual a través de el Instagram de Mundo Holístico. Nosotros, pues de inmediato, queremos dar la bienvenida a mi querida Mainu Collazo. Ella es médico pediatra, pues también con mi especialidad en la Universidad Central de Venezuela. Actualmente se encuentra en la coordinación pediátrica del Hospital Dr. Enrique Tejera, específicamente en el área hematológica. Nuestra querida Mainu, para mí es un orgullo, no solo venezolano, sino también a nivel latinoamericano, porque gracias a Mainud, pues hemos podido rescatar una gran cantidad de vidas, vidas humanas que definitivamente pues hacen que como venezolanos nos llene de orgullo y de satisfacción. Ella se encuentra a la cabeza en estos momentos de lo que tiene que ver con el trasplante de médula ósea allí en el Hospital Central Dr. Enrique Tejera, acá en Venezuela, específicamente en Valencia, ¿verdad? Bajo la dirección, por supuesto, de nuestro querido Marcos, el doctor Marcos Hernández. Yo quiero darle la bienvenida a mi querida Mainu Collazo. ¡Bienvenida, Mainu! ¡Ahí está! Bueno, yo feliz, como siempre, de tenerte acá en el programa. Para mí es un honor, como siempre lo digo. No, para mí también es un honor. Hemos compartido durante muchísimos años y tú sabes que para mí siempre ha sido un honor y un placer acompañarte. Gracias, gracias, mi bella. De verdad que nosotros súper complacidos. Además de que vamos a hablar de un tema súper interesante. Vamos a hablar del trasplante haploidéntico, una terapia posible. Exactamente. Cuéntame un poquito de eso, ¿de qué se trata? Sabemos que hay un trasplante, ¿no? El trasplante de médula ósea, pero cuando comenzamos a colocarle nombre a ese trasplante, ¿qué significa? Habíamos hablado con anterioridad de que había como un 100% de compatibilidad, pero ¿qué sucede ahora en este caso? Bueno, para que se pueda entender lo que es el trasplante haploidéntico, tenemos que partir de la base de qué es el trasplante de médula ósea. Específicamente, pues el trasplante cuando se utiliza un donante, que es el trasplante alogénico. Porque hay trasplantes autólogos que son de la misma persona. Pero en este caso nos vamos a referir al trasplante alogénico, que es donde yo necesito un donante. ¿Quién es mi donante ideal? Pues mi donante ideal es un hermano que sea de papá y mamá igual, porque es la única posibilidad de que pueda ser 100% compatible o con una compatibilidad de HLA completa. Pero tristemente, solamente tenemos 25% de probabilidades de tener un donante que sea HLA idéntico. Porque pues nuestro HLA está constituido mitad papá, mitad mamá. La mitad de papá es un haplotipo, la mitad de mamá es otro haplotipo. Solo un hermano que sea de papá y mamá puede tener esa misma combinación. Pero puede ser que mi hermano haya heredado la mitad de papá y de mamá que yo no heredé y que no sea compatible. Por eso es que tenemos un 25% de probabilidades de tener un donante compatible. Entonces, ¿qué pasa con esos que son, por ejemplo, hijos únicos que no tienen un hermano o que tienen un hermano, pero cuando se hace el estudio de compatibilidad HLA no es compatible? Entonces, ha surgido esta nueva alternativa, bueno, que no es tan nueva, pero que todavía tiene un poco de resistencia, que es hacer un trasplante con una compatibilidad parcial. Eso sí, este es un trasplante que es de un donante familiar. ¿Quién sería el donante? Papá, mamá,
hermano, puede ser incluso un tío, un sobrino, pero que tenga compatibilidad de un haplotipo, que uno de los haplotipos que yo tengo sea idéntico a esa persona. Por eso es que se llama haploidéntico, es compatible solo por un haplotipo. Ha creado mucha resistencia, ¿por qué? Porque hace muchos años, cuando este trasplante se empezó a utilizar, y te estoy hablando de más de 20 años probablemente, pues evidentemente nuestro sistema inmunológico está hecho de forma tan inteligente que la célula es capaz de reconocer que está entrando a un organismo que no es 100% compatible, y eso desencadenaba una respuesta inmunológica muy fuerte y que terminaba haciendo que hubiera un rechazo de ese injerto. La ciencia fue avanzando y se fueron haciendo muchos cambios para tratar de que ese trasplante con compatibilidad parcial resultara. Y una de las primeras cosas que se hizo fue, ok, yo agarro toda la médula que yo colecto y separo solo las células madre. En la médula que yo colecto hay muchas células, hay células inmunes, linfocitos B, linfocitos T, monocitos, toda una serie de células que me pueden ayudar al injerto también, pero las células inmunes lo que hacen es atacar al hueso. Entonces dijeron, bueno, para que no ataquen, yo voy solo a agarrar las células madre a través de un proceso de separación bastante complejo, con técnicas que no tenemos nosotros acá en Venezuela y no tienen muchos países en Latinoamérica. Eso resultó, pero entonces había que colocar muchísima cantidad de células para que no hubiera un rechazo de injerto. Siguieron estudiando a ver qué podían hacer y se dieron cuenta de que sin necesidad de hacer ningún tratamiento, sin necesidad de hacer ninguna separación y seleccionar solo las células madre, colocaban todas las células y luego se colocaba una quimioterapia especial después del trasplante que me elimine solo las células que empiecen a reaccionar, es decir, las células del sistema inmunológico que empiecen a reaccionar y que son las que al final hacen que ese injerto falle. Pero me preservaba las células madres y así el trasplante era exitoso. Esa plataforma o esa forma de hacerlo resultó pues bastante accesible para países que no tienen tecnología como el nuestro, para países latinoamericanos, incluso resultó tan buena que muchos centros que antes seleccionaban las células CD34 se dieron cuenta, oye, me va mejor haciendo esto. Y entonces también se ha aplicado en otros países que tienen toda la tecnología que nosotros no tenemos. Y entonces se vio como una terapia que era posible. ¿Por qué? Porque, pues, ya yo aumentaba ese 25% de probabilidades de tener un donante a un 80-90%, porque entonces si mi hermano no es compatible, puedo usar a mi mamá, puedo usar a mi papá. Si soy hijo único, puedo usar a mamá, puedo usar a papá. Y así entonces se volvió una posibilidad. Este trasplante nosotros lo comenzamos a hacer hace aproximadamente unos 6 años, o un poquito más en la unidad. Pero aún tenemos algo de resistencia porque hay muchos médicos, hematólogos, pues que prefieren tener la compatibilidad total. El método tradicional. Exactamente. A pesar de que no lo tenga, a pesar de que entonces no tenga el donante, prefieren que el paciente se vaya al exterior en sitios en donde existan registros de donantes voluntarios o bancos de cordones para obtener esa anhelada compatibilidad total. Pero realmente los estudios no solamente acá, los estudios a nivel internacional dicen que ambos tipos de trasplantes son perfectamente adecuados. Antes estaba limitado a patologías muy específicas y ya es un trasplante que se puede aplicar a cualquier patología. Y pues las complicaciones que se presentan con este tipo de trasplante no difieren de las complicaciones que se pueden presentar con un trasplante con una compatibilidad de 100%. A pesar de que entonces hay una resistencia, nosotros en nuestra unidad pues seguimos ofreciendo esta alternativa porque es que muchos hematólogos al tener un niño, por ejemplo, o incluso un adulto que no tiene un donante porque es hijo único, porque sus padres son mayores o algo, le dicen, no, mira, no tiene chance, pues así como que le quitan las esperanzas y nosotros pues
nos hemos encargado de decirle, no, mira, tenemos esta alternativa que la estamos haciendo desde hace varios años y que te puede resultar, las complicaciones son más o menos similares al otro tipo de trasplante y te podemos ofrecer esa terapia que para muchos significa la diferencia entre la curación o mantenerse con una enfermedad. A veces es la diferencia entre la vida y la muerte de un paciente, por ejemplo, con una patología hematológica maligna. Y una pregunta, ¿cuál es la factibilidad? Por ejemplo, del 1 al 100, ¿cuál es la factibilidad con esta terapia en comparación a la tradicional, ¿no? Del 100% de compatibilidad. Realmente, Arly, no hay tantas diferencias y eso se ve incluso a nivel internacional, porque ha resultado tan bueno la colocación de la quimioterapia post-trasplante, que se utiliza precisamente un medicamento que se llama ciclofosfamida, que incluso la han utilizado para mejorar las complicaciones de enfermedad de injerto contra hueste que se presentan en el trasplante 100% compatible. Ha resultado tan bueno porque es accesible, porque realmente elimina eficientemente esas células que son las que me van a ocasionar problemas y que a la vez hacen que como que se preserve todavía ciertas células inmunes importantes en el injerto y en el receptor, que hacen que la recuperación inmunológica del paciente sea adecuada al tiempo que debe ser, que era otra de las cosas que sucedía cuando hacían la selección de células que solamente infundían las células madre, eliminaban una cantidad de células que son importantes para que el injerto se establezca bien, para que se logre una recuperación inmunológica de forma temprana, y entonces lo que hacían era que la inmunidad del paciente se retardaba muchísimo y se presentaban complicaciones infecciosas por este retardo. En cambio, con esto, pues yo preservo todavía ciertas células inmunes que me permitan la recuperación del paciente mucho más rápido. Quizás lo que hay que tomar en cuenta son algunos detalles. Por ejemplo, el donante no se recomienda que sea una persona muy mayor, porque la calidad de las células madres de una persona de más de 40 años no es la misma de una persona joven. Aún así, a veces nosotros nos hemos arriesgado porque es el único donante que tenemos. A veces el paciente solamente tiene papá y papá y mamá son mayores de 40 años. Entonces tratamos de buscar el método de recolectar las células madres que me dé el mayor número de células posibles para que esa calidad, pues la cantidad, me pese sobre esa calidad y el injerto pueda lograr ser adecuado. Las complicaciones que hemos visto nosotros son similares a incluso un trasplante con compatibilidad al 100%, porque las complicaciones, ¿qué son? Las complicaciones es que yo le pongo un quimioterapia a un paciente que va a recibir trasplante para eliminar su médula, y eso hace que quede en un periodo de total aplasia, es decir, que sus valores están en cero, y ahí es donde se presentan la mayoría de las complicaciones de infecciones, de procesos de necesidad de transfusiones, de sangrado o algo, y eso se presenta igual en un paciente que sea con un trasplante 100% compatible a un trasplante de compatibilidad parcial. La recuperación posterior es más o menos similar, por la experiencia que nosotros hemos tenido, se recupera o la médula injerta más o menos al mismo tiempo cuando se hace de compatibilidad parcial o haploidéntico idéntico a cuando se hace de un HLA idéntico. El tiempo en que se recuperan es muy similar. Quizás se tarda un poco más en recuperarse la parte de las plaquetas, pero realmente la diferencia es muy poca. Y lo que más le temen los médicos es la enfermedad de injerto contra hueso, porque eso se da incluso en el que es 100% compatible, porque nuestro sistema inmunológico es tan sabio y las células están diseñadas de una manera tan inteligente que ellas se dan cuenta, aunque sean 100% compatibles, se dan cuenta que están en un cuerpo que no es el de ellas. Y eso yo se los explico a los papás diciéndoles, tú tienes dos hijos que son 100% compatibles, pero no son idénticos, no son gemelos. Esas diferencias entre las personas físicamente las reconocen las células. Y esas diferencias hacen que tengan enfermedad de injerto contra hueso. Y las
incidencia de permejeto contra huésped en un haplo idéntico y en un HLA idéntico son similares. O sea que yo creo que lo que hay es que perder el miedo de que es una terapia que es posible, es una terapia que se le puede ofrecer a muchas personas en lugar de tener que decirles no tienes que irte del país porque aquí no tienes ninguna posibilidad. Es una terapia mucho más económica para los centros asistenciales porque no necesito una tecnología muy avanzada para aplicarla. Si yo voy a hacer la selección de células madre, yo tengo que tener un aparato específico que me separe las células madre y ese aparato no lo tiene cualquier centro, quizás no lo puedan tener cualquier centro. Entonces, para nosotros en Venezuela, para muchos países en Latinoamérica, yo sé que nos están oyendo en México. En México, yo estuve con el doctor Guillermo Ruiz Argüelles y el doctor Guillermo Ruiz Argüelles aplica también esta misma técnica y mucho mejor, porque él lo hace de forma ambulatoria. Yo el doctor Ruiz Argüelles lo admiro muchísimo, porque él trata de como que simplificar mucho más el proceso de trasplante para todos y él lo hace de forma ambulatoria. Así que el paciente va, se coloca su tratamiento, se va para su casa o se va para un centro que ellos le tienen si el paciente es de afuera. O sea que es una terapia que se puede aplicar para los países en desarrollo sin tener que decirle al paciente, no, tú no tienes alternativa, que es tristemente lo que muchos hacen. Es así, y que generalmente se dice, por lo menos en el caso de Venezuela, y estoy segura que también en México, que bueno, no lo hay en el país y lo que generalmente se estila es irse a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, para quizás evitar un poco, porque esto genera muchos más costos, los gastos son mucho más altos. Entonces, pudiéndose hacer esta terapia donde, como dice, que pues, bueno, es factible, igual que la que es 100% compatible, entonces pudiésemos tomar esta terapia, así como decimos que es una terapia posible, ¿no? Porque en realidad los resultados van a ser muy parecidos, ¿no? A la terapia que ya, a la tradicional, la terapia tradicional. Una pregunta, ¿cuál sería el procedimiento? Si, por ejemplo, un paciente que está a espera de un trasplante y, pues bueno, se le presenta esta alternativa, ¿cuál es el procedimiento? ¿Buscar el familiar? O sea, ¿cuál sería ese paso a paso para poder realizar este tipo de terapia? Fíjate, los pacientes cuando llegan a nuestra consulta siempre llegan referidos por un médico y el médico a veces coloca de una vez, no tiene un hermano, no tiene un donante. Cuando colocan que no tiene un donante es porque no tiene un hermano. Entonces nosotros tratamos de hacer como un listado de todos sus familiares. Si tiene otros hermanos, ver qué hermanos son, ver la mamá, el papá, si están ambos disponibles, porque pues ya sabemos que en este país a veces las figuras paternas pueden estar, sucede también en muchas partes de Latinoamérica. Vemos qué edad tienen ambos progenitores, si es un adulto, incluso vemos por los hijos, qué edad tienen los hijos, cuál es el tipo de sangre que tiene cada uno, porque lo ideal es que por lo menos si sea del mismo tipo de sangre. Hemos hecho de tipo de sangre distinto, lleva un proceso las células cuando se colectan, pero siempre es preferible que sea del mismo tipo de sangre. Y entonces, usualmente hacemos el estudio de compatibilidad a los que tengamos disponibles. El hermano si lo tenemos, el papá y la mamá, y solemos escoger el que sea más compatible. A veces nos ha sucedido que tenemos que hacer esto antes de saber nada. O sea, nosotros nos llega el paciente, no sabemos si tiene un donante compatible, tiene dos hermanos, para no perder el tiempo de que estudiemos a los hermanos y luego nos digan, ah, no, mira, es que los hermanos no son compatibles, ahora vamos a hacer el estudio del papá. Y probablemente ese tiempo de que salga el estudio del padre o de la madre no lo tiene el paciente, porque a veces si es por una leucemia necesitamos hacer el trasplante lo más rápido posible. Entonces, cuando tenemos el paciente ya diagnosticado que va para trasplante, que es un paciente usualmente que no le ha ido bien con la terapia inicial, o es un paciente que ha recaído, que tiene características de alto riesgo, cuando hacemos el estudio tratamos de estudiar de una vez a todos los probables donantes, papá, mamá y hermano. Y cuando nos llegan los resultados, escogemos en base a la edad, el tipo de sangre, y a veces tomamos en cuenta también las serologías de algunos virus que son importantes posterior al trasplante, el citomegalovirus, que es uno de los virus que produce la mononucleosis,
Es un virus que se reactiva mucho posterior al trasplante, entonces también preferimos que sea citomegalovirus negativo. Entonces, si yo tengo a papá y a mamá, uno de los dos es de un tipo de sangre diferente, pues trato de escoger al que sea del mismo tipo de sangre. Ambos son del mismo tipo de sangre, yo trato de escoger al más joven. O ambos tienen la misma edad, veo la serología de citomegalovirus y pues si alguno es positivo, pues escogeré al que lo tenga negativo. A veces yo en particular, a veces prefiero escoger a la mamá. Y eso es por algo que pues dicen que cuando uno está en el feto, de como feto, en el vientre de la madre, pues nosotros, es como si fuera un tejido que está allí. Y el sistema inmune de la mamá no ataca al feto, sino que genera cierta tolerancia. Y hay una teoría de que esa tolerancia persiste y que pues será mejor el de la madre o se atacará menos el tejido proveniente de la madre porque todavía existe esa tolerancia madre-hijo que existía cuando estábamos en el vientre de la madre. Por eso es que yo a veces prefiero escoger a la madre. Pero ¡qué maravilla! Y a propósito de que ayer fue el Día de la Madre, ¿no? Sí, exactamente. ¡Qué maravilla! A veces también pasa que si la madre tiene muchos hijos, generan ciertos anticuerpos que no nos gustan, que son los anticuerpos anti-HLA. Entonces, si la madre tiene muchos hijos, sí preferimos escoger primero al padre para evitar esos anticuerpos que se van generando siempre con cada embarazo. Entonces, ¿Y cuando hablamos de muchos hijos, o sea, ya cuando comienzan a ser muchos hijos, ¿a partir de qué, de cuándo? Por lo menos tres o más. Ok. Con cada embarazo yo voy generando anticuerpos anti-HLA. Entonces, okay. Es lo mismo que sea un hijo único, que solo tenga dos hijos, a que tenga tres hijos, cuatro hijos, ya ese va a tener más anticuerpos anti-HLA que me pueden influenciar en el injerto del paciente. Entonces, ahí será el papá. ¿Qué recomendación le puedes dar a los pacientes que en estos momentos están viendo el programa? ¿Qué pueden hacer que se encuentran acá en Venezuela o que se encuentren en cualquier otro país que nos esté escuchando? Pues mi recomendación sería, muchas veces los hematólogos que los tratan les dicen, no, mira, como tú no tienes donante, no tienes posibilidad. Mira, yo les digo, acérquense a la ciudad hospitalaria Enrique Tejera, pregunten por el servicio de hematología y pidan una cita allí que podemos conversar de su caso para ver, porque no creo que cerrar la puerta porque el paciente no tenga un hermano sea adecuado, porque probablemente tiene otro familiar que sea apolidéntico y que nos pueda ayudar. Siempre, evidentemente, si está con otro médico que no seamos ninguno de nosotros, pues debe tratar de conversarlo con su médico tratante, porque como yo les digo, tampoco me gusta que las cosas se hagan como escondidas, ¿no? Que ellos vengan con nosotros sin decirle a su médico, porque su médico no está de acuerdo, pero sí decirle, mire, yo quisiera escuchar a los médicos, o sea, que vayan a una consulta. Con una opción. Para que vean que es algo posible y que no tiene necesidad a veces de irse al exterior, sino que hacerse su trasplante acá, porque pues esta es la meta de todo centro. La meta de todo centro de trasplante es poder ofrecerle el trasplante a toda la persona que lo requiere. Y esa es nuestra meta, pues poder ofrecerle a todos los pacientes el trasplante. Así es. Mi querida Bailú, por favor, da tus números de contacto. ¿Dónde pueden estos pacientes hacer contacto contigo para obtener mayor información? Bueno, yo estoy en la ciudad hospitalaria Enrique Tejera, que está en la ciudad de Valencia, en el servicio de hematología, la unidad de trasplante de médula ósea, que lleva por nombre doctor Abraham, supuesto por nuestro fundador. Me pueden también contactar vía WhatsApp, por favor, no suelo atender llamadas de números desconocidos. Número 0412-522-3308. Y con mucho gusto pues les estaré agendando la cita para su evaluación por trasplante. Acá en Venezuela también la parte de trasplante se,
está centralizada a través de un organismo que se llama Fundavene, que pueden buscar Fundavene en redes sociales y lo pueden encontrar. A través de ellos también pueden hacer llegar sus informes médicos y Fundavene nos envía los informes a nosotros si necesitan evaluación para trasplante. Excelente. De verdad, Mailu, como siempre, para mí es un placer escucharte. Creo que siempre quedamos con ganas de más y otro tema y otro tema. Siempre queremos como que un poco más, ¿no? Porque definitivamente el conocimiento que entregas es maravilloso. De verdad que sí. Yo siempre muy agradecida contigo. Mil pero mil gracias por estar acá en el programa. No, gracias a ti por brindarme pues esta plataforma que sirva pues también para dar a conocer nuestra unidad, para dar a conocer nuestro trabajo y que pues si aquí en Venezuela necesitan la opción de trasplante, pues solamente tienen que contactarnos y pues verán que nosotros podemos ofrecerles alternativas sin necesidad de que salgan del país. Es así. Muchísimas gracias a toda mi gente maravillosa del centro del país y por supuesto de toda Latinoamérica. Nosotros nos despedimos hasta la próxima edición acá en Al Aire con Arly. Un beso totote, se me cuida mucho. Chao, chao. Gracias, mi querida Mailú. Gracias a todos.